Escándalo. Mateu Laoz le birla 3 penaltis al Barcelona. El colegiado valenciano Mateu Laoz ya ha hecho de las suyas. Ha dejado de pitar 3 penaltis clarísimos por manos. Mateu Laoz no ha querido pitar unas manos claras del defensa del Atlético de Madrid. Lluís Mascaró. San Messi, 3 robos al Barça y un homenaje a Cristiano. Mateu Laoz fue el otro protagonista negativo del partido. Esquilmó 3 claros penaltis al Barça por 2 manos de Jiménez dentro del área en la primera parte y otras de Godín en la segunda. Ya son demasiados los partidos en los que el Barça sale perjudicado por los arbitrajes. Mateu, atraco a mano armada. Mateu no ha visto nada y su asistente tampoco. Mateu, en su línea, jueguen, jueguen y a otra cosa. El escándalo total, el atraco a mano armada al fútbol y al reglamento, se ha producido en el minuto 67. Neymar se ha plantado solo ante Oblak, escorado en la zona izquierda del área, y su disparo de rosca lo ha sacado con la mano Godín. A mí, Josep, lo peor me parece es cuando se habla de que no ha querido pitar un penalti. Claro. O sea, ya se está hablando de que ya se está poniendo en duda por enésima vez la honorabilidad de los árbitros, como soléis hacer en este programa. ¿Cómo lo dirías tú? Pues, cuando Mateu no pita las manos de Godín, ¿cómo lo contarías tú cuando ves pues eso? Pues te voy a decir una cosa, me parece la mano más complicada de ver de las tres. De las tres es la más complicada de todas. Y creo que lo que ve el árbitro es que le pega el balón en el pecho. Eso es lo que yo creo que ve el árbitro. ¿Qué es mano? Te estoy diciendo que es mano. Es el único error que comete Mateu, pero ni atraco a mano armada, hubiera cambiado el resultado, no cambia el orden del resultado, los demás penaltis, que son 3 jugadas complicadísimas, acierta en las 3, con lo cual, si hay 4 jugadas y acierta en 3 y falla en 1...